La vía telefónica, le doy la bienvenida al jefe delegacional en Cuauhtémoc, por el Partido Morena, Ricardo Monreal. Hola, Ricardo. Eduardo, ¿cómo estás? Pues escuchándote, recién venía escuchando la entrevista de la plática que tuviste con Joaquín López Dóriga hace un rato, y la verdad, coincido en muchas de las cosas que estuvieron platicando, y te lo digo sinceramente, porque es tema de mi columna de mañana, donde la gran pregunta es... ¿Qué hará Monreal? ¿Se irá o no de Morena? Esa es una buena pregunta. Yo se lo comenté ahí a Joaquín, vengo de ahí, y le decía a Eduardo que no he decidido. En los próximos días tengo que valorar todo esto, porque 20 años, como le decía a Joaquín, me decían que cómo me siento, le dije, entre Gardel y entre Juan Gabriel, porque... Pero no pierdas el sentido del humor, hay que decirlo. Oye, la de volver, ¿te acuerdas? Dice que 20 años no es nada. ¿Mm? Y la de Juan Gabriel, pues, ¿qué? ¿Cómo se llama esta de...? ¿Cómo se llama la canción? Pero ¿cuál? ¿Qué necesidad? Ah, claro. Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Uh-huh. Entonces, me siento tranquilo. Mira, me siento... Obviamente, un poco cansado de estos días, porque tomar una decisión tan difícil no es una cosa sencilla. Ah, yo no entiendo. Sencilla. Pero, ¿decepcionado? ¿Deprimido? No, fíjate que no, eso sí no, porque el viernes trabajé normal, pero el sábado y el domingo sí no trabajé, me dediqué ahí con mi familia. Uh-huh. Mi familia me arropa muy bien. Qué bueno. Siempre tu familia te ayuda. Entonces, sí, mis hijos y mi esposa estuvimos ahí domingo en familia, valorando, revisando. Entonces, no, deprimido no. Nunca me deprimo. Cuando hay tanto trabajo, no te deprimes. Pero un poco triste, porque pues siempre esperas un trato mejor, ¿no? La política siempre hay que cuidarla. Cuando nadie se resiste a un trato. ¿Un trato mejor o un trato justo? Un trato justo, ¿no? Porque no es por los puestos, yo no estoy aquí por eso. Mi vida ha sido de servidor público, y a estas alturas de mi vida, pues ya estás más allá del bien. Ay, por favor, nomás tienes 56 años, tampoco hables como 56, si tuvieras... Pero digo, no tienes 80, años. Digo, todavía te faltan muchos años de actividad, por lo menos biológica. Oye, Eduardo, 40 años en el servicio público ininterrumpidamente, entonces, uh-huh, eso es una... vida, pues, claro. Una vida, 20 años en el servicio público acompañando a Andrés, uh-huh, desde 1997. Es porque tal vez hace que todo sea más doloroso, ¿no? De que tú has sido, o sea, yo lo voy a decir, has sido un leal seguidor de López Obrador, fuiste al PRD, sí. Después cuando él te pidió que te fueras a la Cámara de Diputados como líder de PT, lo hiciste. Cuando te pidió que fueras a Movimiento Ciudadano, también lo hiciste. O sea, ¿sí? Tú has obedecido, no sé si la palabra correcta es, has obedecido las instrucciones, ¿sí?, de tu líder político, sin chistar. Sí, en efecto, yo creo que esa es la palabra. A pesar de todas las críticas que recibiste por eso. No, además, en momentos muy difíciles, tú lo sabes muy bien porque has registrado todos estos momentos en los últimos 20 años, uh-huh, en las buenas y en las malas, ya han sido más las malas, Eduardo. Cierto. Pesado, difícil, te ha llevado mucho cuestionamiento, mucha persecución, todo, ¿no? Pero tu problema es que eres demasiado, tu problema no será que eres demasiado independiente y no te da ser para ser pastor alemán. No, soy independiente y creo que esa es una de las virtudes, aunque para muchos es una de las debilidades. En Morena no es una virtud ser independiente. Bueno, yo siempre lo he sido y nunca había tenido problema y nunca había pesado un antecedente de independencia para una definición política. Bueno, es que no estabas buscando el segundo puesto político más importante del país. Ese, en efecto. Cuidado ahí. Yo creo que no es tan fácil y por esa razón no era tampoco cómodo que aceptaran darme el paso franco a esta posibilidad. Y no era darte, era hacer una encuesta con todas las de la ley y que indicara lo correcto. Tú lo has dicho muy bien, de 20 encuestas, 17 te ponían en primer lugar y la que supuestamente hizo Morena, quedas en tercer lugar. Digo, ¿qué pasa aquí? Cuarto, ¿no?, lugar. En cuarto en algunas, sí. Lugar, es que hay dos versiones. Además. Sí.
Ahora, ¿qué vas a hacer, Ricardo? Me imagino que estás sopesando la situación y cuando decidirás, el Partido de Encuentro Social ya te ofreció que vayas con ellos para ser candidato a la jefatura. Tengo entendido que tú ya tenías apalabrada, y aquí lo dijiste, a Movimiento Ciudadano, para que en caso de que la encuesta te favoreciera, te apoyarían. ¿Este ofrecimiento de Movimiento Ciudadano sigue en pie si sales de Morena? Si hay tres partidos, bueno, cuatro, te lo confieso, entre otros, estos que mencionas, PES, PT, Movimiento Ciudadano, y también los otros dirigentes me han buscado. No se ha formalizado nada, Eduardo, pero estoy en eso, ¿no? No he decidido nada, pero yo agradezco. Aunque yo le dije a unos dirigentes que me hablaron ayer que estaba buscando quedarme en Morena y que vamos a ver los próximos días. Pero que va a ser Morena, pues va a ser delegado y ahí, ahí acabó, tal vez, que te están ofreciendo ser senador. Ya has sido senador dos veces. ¿Qué te van a ofrecer? ¿Ser embajador en las Islas Caimán o qué? Digo, no has sido embajador. Te pueden mandar a la, te pueden mandar a Afganistán, a Kabul. Islas Fiji. Digo, no, como que ya, ya has sido, mira, has sido, bueno, has sido síndico, has sido gobernador, has sido diputado, has sido senador. Digo, ya lo lógico es que aspiraras a algo más, ¿no? Sí, tienes razón. No, digo, estoy todavía en la lucha. Vamos a ver, Eduardo, la verdad es que me parece que es un momento crucial de la vida pública. Estoy en mi mejor momento de lucidez, de salud, de capacidad, de experiencia acumulada, pero entiendo muy bien también lo que está pasando y voy a tratar de serenar mi posición y de enfriarme, como lo dije el fin de semana, pero de nuevo ya volvió a calentarse un poquito. Entonces espero que ya en los próximos días tome una definición. Me llamó mucho la atención cuando hablaste con Joaquín, cuando dices que hace 7 meses no has hablado con López Obrador, lo cual demostraría semanas. ¿Mandé? 7 semanas. 7 semanas, bueno, 7 semanas que mostraría cierto distanciamiento entre dos aliados políticos como han sido ustedes. Sí, 7 semanas, la última vez fue en Guanajuato, en León, Guanajuato, que me invitó a una gira. Desde entonces no lo veo ni platico con él. Entiendo las ocupaciones de él y las mías. Pero hay celulares, ¿eh? Eso sí. Ya hay 24 horas en un día. Dijo, hay teléfonos, aunque estén intervenidos todos, pero hay forma de comunicarse. Ay, caray. Bueno, ya hay unos que no están, hay unos que no pueden intervenir y se pueden conseguir. Eso es también, cierto. Digo. Eso es cierto. No. Pero estamos tranquilos. Vamos a ver, Eduardo. Yo estoy, como te lo dije la vez pasada, hace 8 días aquí, hace el jueves pasado, estoy muy sereno, muy tranquilo, y vamos a revisar bien qué hacer y la gente. Estoy viendo los Twitter, estoy viendo las redes, estoy viendo este programa tuyo que tiene mucho alcance con la gente que opina y la gente que está interactuando. Todo eso me sirve para hacer un juicio. Hay de todo, hay quienes me atacan, y hay quienes se solidarizan y dicen adelante, no te deje, cosas así que son muy alentadoras. Ahora, entonces, ¿podemos esperar una definición de tu futuro político? ¿En qué tiempo? Porque también los tiempos van corriendo para las candidaturas a estos cargos. Sí. No puedes pasarte de eso. Y no puedes mantenerte en la indefinición política porque entonces ya no, la oportunidad ya se pasa, Eduardo. Entonces, tiene que ser en los próximos días, tiene que ser muy pronto. Bueno, pues va a ser muy interesante, porque yo he hablado con gente del PAN, he hablado con gente del PRI, y he hablado con gente del PRD, que todos, fíjate, extraoficialmente me dicen que serías un candidato muy 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 atractivo. Sí. Sin decir abiertamente que te jalarían, pero dicen, no, sería muy buen candidato. Además, sí, frente a los nombres que se barajan en Morena y en el PRD y en el PRI, te ven todavía más atractivo. Sí, tengo ofertas, ya platicaremos cuando se consumen. Y te las platicaré con apertura y con mucha transparencia. Muy bien, Ricardo, te deseo suerte. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, ánimo.